Tengo una enfermedad, se llama retinosis pigmentaria, es una atrofia en la retina, es una enfermedad degenerativa que básicamente afecta a las células en los ojos, que bueno, básicamente no se produce la proteína necesaria y se mueren y no vuelven a nacer. Pues a raíz de la enfermedad me centro en hacer las actividades que más me gustan. En este caso empecé compitiendo en esquí, luego me retiré y entre medias encontré el golf. El golf en mi vida diaria básicamente es ocupar tiempo, llenar horas de mi tiempo dentro de lo que es el tramo del día y por consiguiente eso afecta también al resto de mi día, que como ocupa tantas horas, pues sigo todo el día pensando en golf. Llego al golf gracias a María Corrales y a la escuela que había también en Canal, que había un grupo de discapacitados visuales. Fui a Marc en un campeonato, que él estaba de jugador y yo de árbitro, y al verle rápidamente comprendí que había un gran jugador. Decidimos crear la asociación de Blind Golf Spain, la asociación de golfistas ciegos. Cuando empiezo a jugar nos damos cuenta que somos muy pocos ciegos y que no tenemos forma de competir contra otro tipo de discapacidades. El objetivo de esta asociación es conseguir fomentar el deporte del golf entre los jugadores que tienen problemas de visión, los ciegos, y a ser posible hacerles participar en todas las competiciones, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Puede participar cualquier persona que se quiera involucrar con ayuda económica, con lo que quiera. Para mí la asociación es todo. O sea, gracias a la asociación he podido jugar a golf, han podido jugar otros compañeros, compañeras, han aprendido, nos juntamos, compartimos risas, compartimos frustraciones. Bernardo es mi perro, es mis ojos, es mi todo. Sin él todo sería mucho, mucho más difícil y desde luego sería todo mucho más aburrido. La función del caddy es apuntarnos, alinearnos, llevarnos por el campo, indicarnos el golpe que tenemos que hacer y sobre todo hacerlo bien, claro, porque si no siempre la culpa es del caddy. Fui la primera caddy de Marc, empezamos a jugar juntos y teníamos buena empatía y como caddy lo que hago es que le visualizo el golpe, le cuento el golpe y entre los dos decidimos la estrategia a seguir con el golpe. Y si no pega bien el golpe, la culpa es mía, que yo siempre soy la culpable. Como golfista me defino que quiero ser el mejor golfista ciego del mundo. ¿Lo conseguiré? Pues supongo que sí, pero me va a costar un montón. Tengo handicap 24, quiero llegar a un dígito, ganar el campeonato del mundo y los hierros se me da muy bien, tengo pegada y juego corto bastante bien. Malo, drive y el coco, que me exijo bastante. Para mí el golf lo es todo, lo es todo. Frustración, motivación, felicidad, no sé, todo, todo. Es 24 horas al día pensando en golf. Pues a una persona ciega que quiera empezar en el mundo del golf le aconsejaría que lo probase, que se va a pasar en grande, que va a poder jugar muchísimos años y sobre todo que no intente buscar la bola, que no la va a encontrar.